Vamos a saludar, y que teníamos muchas ganas de escucharlo, en los 15 minutos finales de programa, al economista de la prestigiosa consultora CESO, que siempre la Scalabrini Ortiz, que siempre son tan amables en atendernos, y uno de sus economistas jefes, Federico Cirulnik. Federico, ¿cómo estás? Jorge Chamorro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Ah, ¿te digo o seguimos hablando? Estamos igual. Desolador el panorama. El panorama desolador, pero resiliente, ¿no? No hay otra que seguir tratando de explicar. Recién cortaba con Germán Sartori, de alguien con ustedes, que Lorena Putero trabaja mucho con la economía popular, el presidente de la Cámara de Productores, y dice que están en, con una expectativa terrible, ¿no? Porque ya se está anunciando apertura indiscriminada de importaciones, todo lo que ya vivimos con Martínez de Oca, Valo, Macri, y dice, para ellos va a ser devastador, miles de puestos de trabajo en la calle, ¿no? Sí, sin duda. La novedad quizás es que Milei llega al gobierno diciendo exactamente lo que venía a hacer, ¿no? A diferencia de Macri en 2015, quizás obviamente a diferencia de Menem, ¿no? Que por ejemplo, prometía una revolución salarial. Bueno, Milei llega diciendo exactamente lo que va a hacer, entonces en ese sentido me parece que tiene un gran respaldo de la sociedad para avanzar sobre todos estos temas que mencionás y muchos más. Claro, Sartori decía que le preocupaba que está legitimado, porque hasta dijo que el que se resista va a ser reprimido, y anoche Macri habló de los orcos y sacar a la juventud de Milei a la calle para defenderse. Y claro, ellos, te imaginas, dicen, nosotros vamos a resistir, así que ¿qué pasará acá? Sí, tal cual. Aparte es un modelo que cuando se empiecen a ver los resultados económicos de las propuestas, cierra únicamente con represión, ¿no? Porque es un modelo que va a generar mucho desempleo, que va a generar salarios más bajos y por ende mayor pobreza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cierra únicamente con represión en las calles, si es que el pueblo sale. O represión mediática o una combinación de ambas, ¿no? Y decime, Federico, un tema técnico, que es la verdad difícil. Imagínate, no se podía explicar en la campaña lo que significa un ajuste, como decía Milei. Esto va a ser más complicado, pero tal vez la gente esté más atenta. Ahí Milei, te voy a sacar 10 segundos nomás. Javi, ¿podemos repetir lo que dijo Milei sobre las LELIC, por favor? A ver, vamos a escuchar, porque él dice que lo primero que tiene que hacer es esto que vamos a escuchar ahora. Necesita resolver el problema de las LELIC para poder abrir el CEPO. ¿Cómo piensa hacerlo, lo de las LELIC? Bueno, estamos trabajando en una ingeniería financiera para que justamente sea apetecible por el mercado y poder resolverlo de la manera más rápida posible. Ahora sí voy a ir a una cuestión técnica, perdón que vuelva a la economista, sí, ¿no? Sí, por favor. ¿Por qué es importante esto, Eduardo? Esto es muy importante. Si nosotros no resolvemos el problema de las LELIC y abrimos, nos vamos a una hiper. Bueno, después empezaba a explicar, decía que tiene fondos de inversión que le prometen más de 30 mil millones de dólares, todas cosas que vos sabrás de memoria, lo digo para el que está del otro lado. ¿Qué opinás de todo esto, Fede? Bueno, él lo que está diciendo básicamente es que hay un pasivo muy grande del Banco Central, que son justamente las LELIC, ¿no? Y que a medida que comiencen a vencer, si el CEPO se abre, van a ir en manada a demandar dólares, entonces esa mayor demanda de dólares podría generar una devaluación incluso mayor de la que seguramente veamos por estos días, y eso generaría obviamente una inflación mayor de la que vamos a ver en estos días, por eso él habla del riesgo de hiperinflación, ¿no? Por los rumores que circulan, bueno, una posibilidad es tomar una nueva deuda para cancelar ese pasivo. Ahora hay que tener en cuenta que es un pasivo en pesos, ¿no? Entonces, tomar una deuda en dólares para cancelar un pasivo en pesos es una de las irresponsabilidades más grandes de la historia reciente argentina, ¿no? Porque, insisto, Argentina
como país soberano, tiene la capacidad de ir renovando, quizás cancelando parcialmente, como para que esa demanda hacia los dólares no sea tan brusca como él dice, ¿no? Pero tomar deuda en dólares para cancelar un pasivo en pesos, bueno, va a ser algo que le van a terminar pagando generaciones futuras, ¿no? O sea, otra vez el neoliberalismo vuelve al endeudamiento. Así parece ser, digo, quizás no sea solo endeudamiento, sea una combinación de el ala de ingeniería financiera, no deja claro, ¿no? Pueden ser confiscación de depósitos, pueden ser una especie de plan Bonex, menciona que sea apetecible para el mercado, lo cual puede dar una pista de que puede llegar a haber algún canje por bonos de más largo plazo, ¿no? Veremos, digo, hasta ahora hay pocas precisiones. Lo que está claro, bueno, el efecto inmediato que va a tener la economía es una fuerte devaluación y por lo tanto un fuerte impacto en los precios, ¿no? Ya hay marcas que no acordaron renovar con precios justos y se rumorea que están pasando listas con aumentos del 20, 30, 40%. Y después me llama mucho la atención prácticamente la primera medida que incluso se le impone Feynman bajo la órbita del grupo Clarín en Radio Mitre, donde prácticamente le obliga a decir y a ratificar que va a privatizar YPF, y uno se pregunta por qué esa ansiedad, ¿no? Bueno, desde el punto de vista estratégico es totalmente una locura, ¿no? Todos los países que tienen esa posibilidad tienen empresas nacionalizadas, que son sectores estratégicos, ¿no? Brasil, Chile con el cobre, también pasa en algunos países de Europa. Entiendo que además es una cuestión ideológica, ¿no? Acerca de que las empresas privadas funcionan mejor, cosa que en YPF los números muestran justamente lo contrario, ¿no? Además de eso, es un activo muy importante que le podría llegar a brindar dólares frescos para implementar los ajustes que quiere implementar sin, como dice él, un riesgo de hiperinflación, ¿no? Consiguiendo nueva deuda y consiguiendo más dólares a través de la venta de YPF, quizá podría juntar los dólares necesarios para desarmar, como decía él, los LELIX y subir el tipo de cambio, pero no a un nivel extremadamente alto como el que se necesitaría si no cuenta con más dólares de los que hoy hay en el Banco Central. Es decir, Federico, para el ego, el que no entiende del otro lado, ¿qué hay de nuevo, de revolucionario y de cambio de acuerdo a los últimos denostados 40 años en este gobierno, hasta ahora, por lo que venís viendo? Hasta ahora no hay nada nuevo, ¿no? De hecho, hasta la propuesta dolarizadora, que era bastante extrema, que no era nueva, pero era extrema en Argentina, parece ya haber quedado en segundo plano, y lo que se viene rumoreando que se va a hacer, ¿no? Son las mismas recetas que se aplicaron durante la dictadura, las mismas recetas que se aplicaron durante el menemismo con Cavallo a la cabeza, ¿no? En principio ajuste, tomar deuda en dólares para poder sostener el modelo algunos meses o algunos años más, apertura comercial que va a tener fuerte impacto en la industria local, ¿no? Quizás vivamos en algunos meses, si logra conseguir los dólares de los que se rumorea, quizás logre algún veranito con alguna estabilidad, ¿no? Posiblemente tengamos fuerte inflación en estos meses que vienen y después quizás logre estabilizar algunos meses, algunos años, ¿a costa de qué? A costa de destrucción del empleo, a costa de salarios más bajos, a costa de ajuste del gasto público que va a tener impacto en las prestaciones sociales, en las prestaciones de los servicios que presta el Estado, ¿no? Salud, educación, en las jubilaciones. ¿Las jubilaciones crees que es inevitable que trate de hacer una licuación de a poco, que vayan congelándose? El sistema de jubilaciones y pensiones aproximadamente ronda el 50% del gasto estatal, ¿no? Entonces, si él planea, como promete, ajustar 10 puntos del gasto, 10 puntos en términos de PBI, bueno, inevitablemente va a tener que tocar jubilaciones y pensiones. Quizás no sea en lo inmediato, pero está dentro de su plataforma, ¿no?
aplicar una reforma previsional. Es decir, hasta ahora, como dijiste ya, aumento de precios, caída del salario, mayor desempleo, ajuste en el salario indirecto porque va a pegar en los servicios, va a haber que pagar tarifas plenas y jubilaciones y pensiones con un panorama bastante preocupante. ¿Esto es correcto? Exactamente, exactamente. Ese es el panorama que nos espera. Mamita querida. Y después comprometer el futuro, ¿no? Porque esto cierra de alguna manera con fuerte endeudamiento o venta de activos que es riqueza argentina, ¿no? Como por ejemplo una empresa de la envergadura de YPF. Es decir, que la última gran joya de la abuela, con el litio, el gas, el petróleo, está en serio riesgo de ser entregada, ¿podemos decir eso? Sí, es lo primero que dijo al día después de ganar las elecciones, ¿no? Así que yo entiendo que sí, que irán por ese camino. Lo dijo, lo repitió en otras entrevistas. Entonces, bueno, parece ser que será de las primeras medidas a tomar. Bueno, acá me está entrando uno de los tantos, Maisabé, una querida oyente de hace años ya desde Radio América, me dice, por favor, preguntale, tengo algo ahorrado, ¿qué hago con mis ahorros? ¿Qué pregunta? Es una pregunta difícil. A ver, es muy probable, como decía, que los tipos de cambios paralelos se aumenten, ¿no? En la medida que también vaya aumentando el dólar oficial. Quizás una vez que se libere el cepo, bueno, ahí haya algún tipo de unificación, no sabemos en qué punto, ¿no? Pero seguramente si tiene la posibilidad de ahorrar en dólares, bueno, al menos no va a perder. Las inversiones en pesos es muy... Claro. Todavía muy incierto qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro. Posiblemente... ¿Acciones recomendarías? ¿Acciones? Bueno... Estos días, tanto ayer en Estados Unidos como hoy, tuvieron fuertes saltos, ¿no? Y el mercado está festejando la llegada de Milei a la Argentina. El salto grande fue ayer, en parte hoy, posiblemente continúen subiendo, pero no en la medida que subieron claro. Estos días, ¿no? YPF llegó a aumentar, si no recuerdo mal, cerca de 40%. Sí, sí, sí. El mercado en general alrededor de un 21-22%, ¿no? Posiblemente continúe ese sendero alcista, pero a un ritmo menor. Claro, como siempre, los que tienen la buena información se adelantan. Después vamos al chiquitaje atrás y quedamos. O los que apostaron, ¿no? A Milei presidente, claro. Bueno, compararon. Está claro. Precios muy bajos y tuvieron una ganancia extraordinaria en pocos días, ¿no? La última, me quedan 20 segundos, Fede, pero quería saber, ¿Massa, la transición más o menos la va a tener ordenada o esto se le puede desmadrar? Y es difícil, hay que esperar a ver cuál es la voluntad de Milei, ¿no? Para ese ordenamiento. Si Milei no da precisiones, es difícil que pueda llegar a ser Massa, porque me parece que ya para el mercado, sobre todo, está totalmente desacreditado. Entonces, ninguna de las medidas que pueda tomar va a tener fuerte acatación, ¿no? No hay, por ejemplo, posibilidad para renovar acuerdos de precios si sabe que este gobierno no continúa. Entonces, creo que depende más de la voluntad de Milei y de si se logra un consenso respecto a, por ejemplo, cuál es el tipo de cambio, ¿no? ¿Vos creés que el círculo rojo, los Techín y compañía que lo están rodeando con Macri, que quieran no quieran que estalle todo como él dijo que tenía que ocurrir? Bueno, para su modelo de una economía dolarizada, incluso para la liberalización de las restricciones cambiarias, es una ventaja que explote todo antes de asumir. Sería mucho más fácil, ¿no? Tanto liberar el cepo como aplicar su receta dolarizadora. Entonces, en ese sentido, no lo veo muy preocupado. No, obviamente, son consecuencias que pagaremos los trabajadores, ¿no? Está claro. Federico, siempre es un placer y te agradecemos que nos clarifiques en temas tan complicados. Seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Bueno,
Muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Abrazo. Federico Cirulnik, economista jefe de la consultora Scalabrini Ortiz. Bueno, ahí está, ¿eh? Te dijo todo, te explicó todo.